Muy cerca, ¿no? ¿Qué es eso, Nuria? Esto parece ser un impacto de bala, de es la guerra civil, de cuando estuvieron aquí la banda de los republicanos. Sí, son varios impactos. Ahí hay otro, hay un montón. Por allí hay también, mira, ahí hay otro. Luego han dicho que en la otra parte también sí que los hay también. Bueno, y todo esto. Este. Sí. Este. Son impactos. Puede ser que lo utilizaras esa pared para fusilarlo, sí, como dices. Sí, sí. Porque es más, mira. Sí. Pero si fuera un muro de fusilamiento, mancha de sangre, vamos, tendría que haber algo. No, pero con el tiempo. Es que la mancha es difícil de. No. Hacen graffiti, cualquier cosa. Bueno, también, ha erosionado la pared, lo que sea. O sea, y además si fueran hombres, los hombres son más altos que nosotras. Mira. Sí, sí. Está muy seguido, son están todos muy. Lo que dice Noria, ¿verdad? Pues sí, pero aquí también, mira. Mirando la pared. Lo pusieron todos en fila y los fusilaron ahí.
amigo del oculto nos encontramos en un monasterio abandonado en Madrid. Este terreno que veis aquí a mi alrededor formó parte del Escorial hasta el siglo XIX. Después dieron paso a unos monjes, a los monjes Jerónimos, y lo habitaron desde 1889 hasta 1927, que de ahí lo deshabitaron. Luego formó parte de un particular que compró todo el terreno y empezó a hacer una producción en el cual dentro vamos a encontrar una bodega con barriles. Desde entonces, bueno, quedó ahí con los particulares hasta que más adelante, ¿verdad, Elkin? Empezó lo de la Guerra Civil. Es verdad, en 1930, según la Guerra Civil, fue ocupado por los republicanos y también fue lo abandonaron. Luego lo recuperaron los antiguos dueños y luego en una fecha, no me acuerdo la fecha. En los años 60 más o menos. En los años 60 más o menos lo abandonaron. Los antiguos dueños verdaderos del convento. Bueno, lo dejaron prácticamente abandonado. Y ahí dieron paso a fiestas, misas negras y cosas que de verdad que han dañado mucho el sitio, ¿verdad, Nuria? Sí, aquí en este sitio se han organizado numerosas fiestas rey. Y lo que pasa es que al final tuvo un fatal desenlace porque murieron unos chicos de 18 años. Murieron dos chicos de 18 años porque tomaron una planta, que es el estramonio, la mezclaron con alcohol y entonces murieron. De hecho, más adelante vamos a entrar en la capilla, que hay un graffiti muy reconocido en esta zona. Sí. Y quien lo hizo, la consideran la Virgen del Estramonio, por esas drogas que consumían aquí, que bueno, que tiene que ver con una planta y... Eso es. Lo mezclaron con alcohol y bueno, pues tuvo la un capilla, mal desenlace. En la capilla hay una figura femenina, según el artista, no sabemos si lo ha dicho el artista o la gente que lo vincula, y le ha puesto como al graffiti la Virgen del Estramonio. Además tiene muchas caras y tal, pero más adelante en la noche lo mostraremos bien para que lo podáis ver. Bueno, vamos a empezar. De hecho, ha venido otro equipo de investigación, Sigma, con nosotros. Venimos aquí, Jesús. Jesús, Luis. Es que no lo veo, porque estoy todo enfocada, madre mía. Buenas noches. Estamos aquí con Jesús, hola, de Signa, y con Luis, del grupo Signa, que vamos a juntarnos, a reunirnos para llevar una investigación completa con los equipos que trae Jesús. Que vamos a probarlos a ver qué tal. Jesús y Luis, sí. Que vamos a probar a ver qué tal los inventos. Experimentaremos con ellos, a ver... Eso es. ¿Estos equipos los tienes patentados? Sí, algunos de ellos son recogidos de internet, son modificados por mí. Y otros son de fabricación propia y con el tiempo los patentaré antes de darlos a conocer al mundo para que los puedan hacer o adquirir. Pero tú también has dado charlas, te he visto en, sí. en YouTube dando charlas sobre los... Sí, doy charlas sobre tecnología aplicada a la investigación paranormal para ayudar a todos aquellos equipos de investigación paranormal de tener un contacto con las tecnologías de una manera... más profunda y así puedan utilizarlo de una manera empírica y correcta. ¿Verdad? Siempre lo que podamos comunicarnos, pero más allá con la tecnología, siempre lo vamos a... Todo ayuda. Todo ayuda, todo ayuda. Sí. Porque está lo espiritual, porque aquí la compañera Nuria es un poco sensitiva, Mary también, pero hombre, si tenemos algo que nos pueda... Un acercamiento más. Esas evidencias, intentar recoger algo. Sí, que eso es lo más importante, porque luego lo que uno sienta, bueno, se dice en la cámara, pero no hay nada mejor que poder mostrar lo que realmente se encuentra en estos sitios. Eso es muy bueno. ¿Cuántos experimentos has traído? ¿Cuántos equipos? Pues he traído unos 4 o 5, aunque tengo alguno más en casa, otros se están fabricando, hay uno bastante bueno, ¿verdad? Me has dicho que... El de la Ouija portátil. Sí. Jesús, tú nos dijiste, hablando yo contigo en privado, de que había uno que para tu forma de ser era bastante fiable, uno de ellos, ¿no? Sí, hay uno que es bastante fiable, lo he traído, uno de ellos, está ahí detrás, ahí funcionando, y bueno, ahora mismo se ve que no ha saltado nada, no ha quitado. De todas maneras, es un REM pod conocido en América, aunque es un detector de campos electroestáticos y tiene una antena en la parte de arriba, y cuando hay cargas coulombs en la zona y cargas estáticas, lo recoge un microprocesador que hay en la parte interior y pues enciende unas luces y un pitido.
O sea, ahora mismo si detecta algo, él pitaría, ¿no? Él pitaría. Luego, aparte, tiene sensores PIR, piroeléctricos o volumétricos, como los que hay en los baños, en las puertas automáticas, etcétera, 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 etcétera. Y tiene, a falta de uno, tiene cuatro. Hacen una cruz. Entonces, si lo pones en el centro de una sala, te abarca los 360 grados de la sala. Y en cada uno de ellos tiene una luz blanca en la parte superior indicando qué sensor ha sido activado en cada uno. Nuria, ahora que tú que has dicho, ¿que has escuchado algo? No sé. Ah, me pareció haberte oído, porque Jesús y Luis... No, yo sí he escuchado algo. ¿Tú escuchaste algo? Escucho algo. ¿Por qué, Jesús? Oh, mira, la botella como el otro día. La misma botella. La botella. Es que el otro día qué nos pasó fuerte. Lo mismo. Sí, es verdad. Como si estuvieran pisando una botella de plástico. Pues sí, igual. Porque ya hace tiempo que se ha ido el sol, que ya no es que haya calor ni resto. Que no, que no. O sea, no es por un cambio es de temperatura. Que nos pasó la otra noche. Vinimos aquí a hacer una foto para algo importante. Hay que hablar un poco más fuerte. ¿Se oye bien en cámara? No lo sé. ¿Cómo se oye aquí? No, luego lo... Bueno, hay que hablar un poco más fuerte. La otra vez vinimos aquí a hacer una sesión de fotos, tal, no veníamos en plan investigar. Y si es verdad que la zona de ahí sonaban todas las botellas. Las botellas. Varias veces sonaron y otra vez ahora se repetió. Cuando sonó no quedó registrado porque no estaba grabando nadie, pero de ahora hecho, mismo. En el vídeo que estaba grabando yo haciendo tomas del recorrido, cuando entraba yo ahí, se escuchó un murmullo como de un hombre, ¿no? Pero cuando entrábamos en Nuria, las dos juntas allá abajo, sentimos como, bueno, yo lo escuché bien por los micrófonos, se escuchaba silencio, como de una mujer, metiéndose entre ella y yo cuando hablábamos. Y de camino yendo para allá, la palabra los pelos de punta. O el gesto... No, la palabra, silencio. No, el silencio entero, decir, silencio. ¿Pero era recogido por algún...? Por la videocámara. ¿Por una videocámara? ¿Y teníais algún tipo de aparato encendido, Spirit Box? No, nada. Veníamos, yo iba a estar haciendo directamente tomas. Se sí, es que no íbamos a investigar, iba a coger. Sí, porque fue el primer día que llegamos, ¿no? Sí. Ya venían como reconocimiento, estaban, solo con la cámara. Ellos estaban ahí en la capilla preparando lo que era las cámaras y todo eso, y yo dije, bueno, voy a tomar unas tomas, porque me gusta mucho hacer reconocimiento, yo grabando, y se coló. Además que se nos puso antes los pelos de punta, los pelos de punta. Para dos en el camino que yendo para allá. Ahora diciendo. Ha saltado el sonido de la botella clarísimo. Sí, como el otro día. Igual que el otro ahora día. Ahora sí que ha quedado registrado en el sonido de la videocámara. Jesús, yo la otra vez también hablando con un seguidor nuestro, que yo decía, hay mucha gente que está un poco desinformada, es que no he visto nada, es que no he recogido nada, no se ha visto sombra, no se ha visto nada. Y yo quiero que tú también me lo confirmes, no siempre en las investigaciones se captan cosas. De hecho, tenemos el placer de codearnos con una persona que yo ya tengo una relación de amistad, con una persona que lleva 50 años o sea, en la investigación. Una lo paranormal, ¿no? Sí, y la verdad es que él me ha dicho que no en todas las investigaciones no, se puede recoger nada, una de cada 10 incluso. Es. Nosotros, de una manera buena, ¿no? Sí. Una buena, sí. Con calidad, porque lo demás puede tener una... un razonamiento de temperatura. De pues al por lo menos si cruje la madera de una casa por normal ejemplo, porque sí. Puede tener una lógica sí. Tiene una lógica pues no, hasta los seguidores de que nos piden que no habéis visto nada pues ya sabéis que no siempre se no recoge. Siempre se salen cosas. Lo importante es que nosotros enseñamos lo que hay, no tampoco intentando hacer montajes o sea enseñamos lo que vivimos. Se trata de experimentar en primera persona lo que es la definición de investigación, intentar buscar evidencias de lo que hay más allá de la muerte o de otras dimensiones o energías que están alrededor nuestro e intentarlas captar. Y más bien investigar es una experimentación de algo, ¿no? La experiencia que tenéis vosotros, ¿sí creéis que hay algo más allá? Hombre, va un poco en lo personal también de cada uno cuando hablamos, pero sí que tenemos esa sensación de que hay algo que va más allá. ¿De qué forma se puede manifestar? Sí, con una energía. Sí. Y piedrillas. Sí. Es curioso porque ya llevan un par de saltos. Sí, parece ahí que hay actividad, parece que se quiere, está muy bien. ¿Vosotras lo tenéis convencido de que sí existe más allá? ¿O? Yo sí. Yo también. Yo también estoy segurísimo. Yo sí, yo he tenido experiencias mías propias de que sí. Y de hecho me gustaría que... Bueno, no todo el mundo va a creer en esto, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor se puede sentir un poco identificada de que hay algo más.
que es que no es morirte ya, no. Hay yo algo más creo, allí. Otro mundo. Y un mundo paralelo, yo creo. Sí. Tienes que ver algo. Eso sí, es. Pero que llevas lo que eres aquí. Yo creo que toda tu carga, todo lo que has ido haciendo, esa energía, la vas cargando positiva o negativa. Y luego no es que cambies a otra persona, sino que sigues siendo tú de otra forma. Sí. Yo creo que te llevas eso. Ya no en materia, sino en algo. En el alma. En luz, esfera, en orbe. Llevas una energía. Energía, sí. Yo creo en eso. Yo mira, esa psicofonía que recogimos en Sevilla, no sé si te suena, que el famoso que le llaman Hospital de Satán, le llaman, ¿no? Esa psicofonía, tenemos que gritando para mí, es que yo la recuerdo y todavía se me... porque fue muy impresionante. Después de esa psicofonía fue la que nos involucramos más en el grupo, llevamos ya más de un año y pico, pero esa psicofonía en Sevilla, los gritos de una mujer, fue, para mí fue que, madre mía. Y muchas de las experiencias ahí en el caso Negritas. Increíble, pensábamos que había ocupa arriba. Estuvimos gritando desde abajo, no somos la policía porque era un casón chiquitito y se escuchaba paz, portazo. Como de aposta, como de no subas. No había puertas, con eso que yo todo. No había puertas en la calle. Y la, escucha Jesús, las grabadoras digitales también sé que son muy buenas. En este mundo paranormal recogen mucho. Sí, como fenómeno electrónico de voz son muy buenas porque el micrófono no deja ser una bobina y todo campo electromagnético puede influir en esa bobina y transformarse en sonidos. Igual, al igual que los antiguos magnetophones, son cintas y son magnéticas. Llevan unos microimanes que se van orientando hacia un lado, hacia otro, en función del campo electromagnético. De hecho, tenían bastante ruido cuando grababan en lugares donde pudiera haber transformadores o máquinas y tenían un ruido característico, ese tipo de aparatos. Y hoy en día, con las grabadoras digitales que tenemos en bolsillo, en el móvil y demás, pues también pueden captar este tipo de parafonías o de fenómenos electrónicos de voz. Pues muy bien, chica, ¿alguna duda con el grupo Signa? Nada, vamos pregunta? A ver. No, yo estoy muy encantada de que nos acompañen. Nosotros igual, sí. Es primera vez que estamos en compañía con otro grupo. Con otro grupo, Signa y Crónicas Ocultas. Pues vamos a iniciar la investigación. Vale, pues empezamos. Bueno, pues nada, lo he dicho antes. Vamos a entrar a lo que es el sótano, que estaban unas tinajas enormes de barro donde guardaban el vino los monjes. Y también desde ahora mismo hemos hecho un pequeño reconocimiento y mientras probamos y preparamos los equipos, todo tipo de manifestaciones. ¿Aquí sí, Nuria? Se ha escuchado como si pisaran una botella y luego hemos escuchado dos golpes pero fuertes, enormes fuertes. Ahí dentro. Entonces vamos a ver ahí, a ver si entramos ahora para adentro y a ver si siguen manifestándose. Nada, estamos aquí Crónicas Ocultas con el grupo Signa y vamos a entrar, ¿vale? Sigue sonando, ahora hace un pic. Sigue sonando. Aquí dentro. Sí. Llévate el MPAM. Si os acercáis, va a sonar ahí un aparato, ¿vale? No os asustéis. Si lo podéis coger, lo podéis coger por desde la antena, ¿vale? Cuando se vaya a coger, mejor de la antena. Sí, cogelo desde la parte esa blanca de la antena. ¿Aquí? Eso. Sí. Mira que invita, vale. No. No te preocupes, si no. Sí. Es digital. Es, ¿vale? Donde lo queréis poner, donde queráis que haya allá, incluso se pueden poner los sensores de movimiento. Sí. Si queréis, bajamos directamente al sótano. ¿Cómo está la de eso? Es difícil de que puedas continuar si te puedo dar balada. Pero bien, sí, vamos a soltar. Sí. ¿Y la cosa? Eso, sí, vamos a hablar todo. Mira, bueno, me de aquí. La barra más. Ah, pues sí, también. Ahora pitará porque nos detectará a nosotros. ¿Ponemos una luz? ¿Ponemos una luz? Ahí el agua. Sí. En la puerta de luz y no ve movimiento. No, pero no está el sensor.
Luis, ¿cómo se llama ese producto? Vale, es un reloj. El que está pitando ahora es el report. Sí, pero ese ruido no lo hace cuando detecta algo, ¿eh? A la fina. Ese ruido no es normal, ¿no? No, era un pitidito y se queda ya en silencio. Sí, sí, no, nunca, no lo reconozco. Vamos a poner un sensor de luz en la puerta. Díselo la cámara. Voy a poner un sensor de luz aquí en la puerta. Y otro de movimiento. Y otro de movimiento. Hemos venido bien equipados. Con el grupo Signa también, pues vamos a poner sensores. Y yo creo que el punto más tranquilo y que de pronto sea como desencadenante está nosotros abajo, yo creo yo. Bueno. Para que el resto de para la. Que no tampoco interferamos en, y el resto del edificio se active, ¿sabes? Wow, están nosotros allí recogidos. Que pongan el día del sensor y dejar pues, ahora enfoca un poquito allí abajo, donde está la. Vamos a ver, lo que nos queda la vista. Aquí, aquí. Lo dejamos.